Al chico soy Dan Frulani, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar lo que voy a traer conmigo ahora mismo, que voy a salir para sacar unas fotos y vídeos para disfrutar. La primera cosa que necesito es una mochila fotográfica, que ya tengo una de Amazon Basics. Echar un vistazo a los enlaces en la descripción, que allí hay todo lo que utilizo. Y también tengo otra, hace muy poco, que es esa. Que es más pequeña que la que utilizo casi siempre y el color es distinto, que la otra es negra, esa es verde, pine green, verde pino. Lo que me gusta de esa mochila es fundamentalmente que tiene una abertura aquí con zipper que se puede abrir y sacar la cámara muy rápidamente, muy fácilmente. Así que si mientras estoy andando de punto A a punto B pasa algo o veo algo que me interesa mucho, algo interesante para que merezca la pena sacar una foto o un video, en un segundo ya tendré la cámara en mis manos. Digamos que hoy voy a utilizar mayormente la Canon R7, entonces voy a traer mi Canon R7 aquí, y si quiero hacer un poquito de vlog o unas tomas anchas voy a necesitar un objetivo ancho, el 16-35. Como he dicho, si necesito algo ancho, la Canon R7 es una cámara con sensor de recorte que corta la imagen de 1.6. Entonces, si quiero hacerlo más ancho, necesito el Speed Booster. Aquí lo tengo. Y la ponemos aquí. Seguro que si hago algo de vlog, voy a necesitar grabar unos cuantos B-rolls cinemáticos. Entonces, lo que me gusta utilizar es una focal de 85 mm. El RF 85 mm F2. Que me gusta para B-rolls, retratos, fotografía callejera, un poquito de todo. Eso, viene conmigo. Pero si quiero llevar mis B-rolls to the next level, a un nivel superior, voy a poner en mi mochila también uno de mis objetivos favoritos, que es de serie L, el 135 mm F2. Que la verdad me gustó un montón para hacer, como he dicho, B-rolls. Y también para retratos, pero ¿cómo? Ya voy a traer el 85 milímetros para hacer eso, porque ese también. Y bueno, porque los resultados son distintos. Digamos que ese objetivo más antiguo tiene más carácter y me da resultados fantásticos. Entonces voy a utilizar el 85 y el 135 con el Speed Booster. Y por supuesto, ¿cómo puedo no traer el Nifty 50? El Canon 50 mm f1.8. Es un clásico. Siempre, siempre, siempre. Incluso si es un objetivo barato, digamos económico, con un precio muy accesible. Yo cuando voy a grabar o sacar fotos, incluso cuando utilizo objetivos de serie L, al final siempre voy a intentar sacar unas cuantas tomas y fotos con el Nifty 50. La nitidez no es su fuerte, pero tiene mucho carácter. Casi como un objetivo vintage, digamos, pero no lo es. Creo que los objetivos que he puesto en la mochila ya me van a dar bastante flexibilidad para todo lo que quiero hacer.
Ahora, vamos a ver qué más puedo necesitar. Como he dicho, si voy a hacer un vlog y no sé precisamente dónde, puede pasar que no haya mucha luz, que me encuentre en un interior y que no haya mucha luz. Entonces, voy a traer conmigo ese LED WeLight RB9, muy fuerte. Y se puede controlar desde el móvil muy fácilmente. También tiene un difusor que se pone aquí muy fácilmente. Por supuesto, me hace falta un micrófono o dos. A ver. Para hacer un poquito de todo, voy a traer el Rode Video Micro. Muy fiable, calidad brutal, incluso si es un micrófono bastante económico, pero hace su trabajo y muy bien. Si tendré que grabar como a una entrevista o estilo de entrevista, voy a traer también otro micrófono, que es un lavalier, micrófono de corbata, el Boya. Encontráis todo en la descripción, echad un vistazo y pinche en el me gusta, suscríbete al canal y también echad un vistazo al link, el enlace de Epidemic Sound, donde puede lograr ahora 2 meses de música maravillosa y sonidos gratis. Ese es el micrófono. Es muy pequeño, muy cómodo, se pone aquí y tengo 2. Entonces, incluso si hay otra persona que tiene que hablar al mismo tiempo en la misma grabación, no hay ningún problema. Importante, las baterías. Nunca queremos quedarnos sin. Entonces, voy a traer unas cuantas baterías. También voy a traer un Manfrotto Mini Pixie, que es un mini trípode muy fiable y tengo 6 o 7 de ese. Y creo que me va a ser útil para sujetar la luz si haga falta, el WeLight RB9. Por supuesto, grabando en exterior, con mucha luz, para hacer vídeo, voy a necesitar filtros ND, sí o sí. Entonces, voy a traer unos cuantos. La tenemos la tarjeta SD. Bueno, aquí dentro tengo unas cuantas tarjetas SD. Como no voy a conducir, hay otra persona que va a conducir. Entonces, durante el viaje de vuelta, no tendré nada que hacer. Entonces, voy a traer también mi ordenador portátil, que es un MacBook Pro 13 pulgadas, 13 inches. Ya, aquí. También tengo un bolsillo secreto donde puedo poner un documento como mi pasaporte. Como he dicho que probablemente va a ser un vlog o también va a ser algo de vlog, aquí tengo mi Jabi GorillaPod 5K 5K, que es muy versátil, muy útil, y voy a ponerlo aquí.
creo que también voy a utilizar mi trípode, el KNF Concept, en fibra de carbono, carbon fiber, y voy a ponerlo aquí. Y ya está. Entonces, estoy listo para ir a grabar algo. Espero algo bonito para enseñaros. Y nada, I think I don't have anything else to say. Si te ha gustado el video, pincha en el me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en mi próximo video. Oh yeah.